gente junta habían tenido en sus conciertos? Habíamos hecho algunos festivales, sí, pero yo creo que es el más grande, si no me equivoco. Hemos hecho Rocargas, Música para los Dioses y cosas del estilo. Pero sí, está increíble, ¿no? Ver tanta gente, sí, es impresionante, ¿no? Se sube con las patitas temblando, ya empieza a tocar y ya se va todo eso, ¿no? Se disfruta y estuvo bastante chido, ¿no? Sabemos que hay mucha banda esperando al Panteón y viene banda a ver los skates y eso. Sin embargo, pues el chiste es subirse y tocar, ¿no? Lo que hacemos, lo que es lo mejor, ¿no? Bueno, ¿nos pueden contar cómo les ha ido con su presentación? Muy bien, de hecho hace poquito nos llevamos una muy agradable sorpresa. Ayer fuimos a recoger material, discos para a la distribuidora que es Fonarte, y nos entregaron ahí excelentes números, ¿no? El disco se está vendiendo muy bien, a pesar de que casi no hemos tenido la oportunidad de hacer promoción como hubiéramos querido. Hemos tenido ahí algunos problemillas, pero ayer nos dieron excelentes noticias. El disco se está vendiendo bien chido y la manera en la que nosotros nos damos cuenta es en festivales de este tamaño, ¿no? Cuando la gente responde y se sabe las canciones nuevas y todo eso, es cuando nos damos cuenta que Eufemia por ahí anda moviéndose. Es una banda que lleva poco tiempo en lo que cabe, es una musical, ¿no? Y va, es el tercer disco. Cuéntanos cómo le han hecho, ¿no? Porque pocas bandas están en el lujo de ir por el tercer disco. Claro. Bueno, no llevamos tan poco tiempo, la verdad es que sí, ya llevamos unos añitos en esto. Y ¿cómo lo hemos hecho? Pues con perseverancia y con ganas de seguir haciendo música, que es lo más importante. O sea, Eufemia no es ni siquiera para los discos, es para la gente y para la música. El chiste es hacer canciones y que la gente las disfrute. ¿Y cuál es el momento de estos años que tú dices en que Eufemia por fin es reconocido por una masa de público? Antes eran muy underground. ¿A partir de qué momento Eufemia da el paso fuerte? Pues mira, yo creo que este disco se ha sido un parteaguas, porque además fue un disco como más arriesgado, y desde el disco anterior empezamos a hacer mucho más festivales y tener un poco más de rotación en radio y eso, y como decía, que es algo gradual en realidad, ¿no? O sea, no hubo un momento en específico donde hubo un cambio muy grande. Cada paso que damos, cada concierto, cada disco, pues es un paso pequeño pero importante para nosotros, y creo que es lo chido, que puede ser a largo plazo pero poco a poco y como fundamentado, ¿no? Y por nuestros propios méritos, no tenemos una disquera o alguien que nos apoye económicamente, entonces eso significa que el trabajo que hemos hecho en Trujillo y en discos poco a poco va dando resultados, y ahorita pues sí es el mejor momento hasta el momento, pero pues esperamos ir subiendo más, ¿no? O sea, siempre más hacia adelante. Es una pasión la música, pero ya lo están viendo como un negocio. Sí, obviamente es muy difícil vivir de la música, sin embargo nosotros a esto nos dedicamos, es lo que nos gusta hacer, ¿no? Hay veces que no ganamos nada y sin embargo lo disfrutamos, pero sí, la verdad es que sí, no nos podemos quejar, ¿no? Cada vez los toquines y el hecho de tener tres discos y nos da un fundamento que nos ayuda igual a ir saliendo un poco adelante, sin embargo no es que buscamos la lana para seguir, ¿no? De repente tenemos otras cosas que hacer y eso nos da la facilidad de hacer esto por el gusto, no por la necesidad, ¿no? Este tipo de festivales, ¿de qué se llevan ustedes de este tipo? De recibir esa respuesta de una bandísima, ¿no? O sea, ¿qué se llevan? Puta, mucho, o sea, como te decía hace rato, yo creo que cualquier músico, cualquier artista, suena cliché, la neta, pero es cierto, o sea, nada te satisface más, nada te hace vibrar más que el aplauso. Y suena cliché, neta, y lo hemos escuchado un montón de veces en la tele y hasta nos cagamos de la risa, pero es cierto, o sea, uno que está arriba del escenario, como decía Quique Sena hace rato, muchas veces no te llevas un quinto por el toquín, pero si te llevas esta respuesta, con eso tienes, ¿no? Con eso comes el siguiente año. ¿Ustedes cómo definirían su estilo, su música? Somos una banda de rock and roll, ¿no? Tenemos muchas influencias, nos gusta mucho los Beatles, por ejemplo, pero nos gusta mucho el punk de The Clash, o crecimos, por ejemplo, generacionalmente crecimos escuchando a Pearl Jam, a Nirvana, entonces el grunge también es así como bien importante en nuestra influencia y tratamos de... Bueno, no tratamos, más bien creo que ese proyecto, inconscientemente eso es lo que escupe Eufemia cuando se sube al escenario. ¿Y qué opinan de la escena actual del rock en nuestro país? Creo que va mejorando, ¿no? Esta es una prueba, ¿no? Cada vez hay más festivales, cada vez viene más gente, cada vez hay más bandas, ¿no? Es increíble, ¿no? Antes no había tantas bandas como ahora. Ahí está como este concurso que ha pasado hoy de tres bandas excelentes que vienen y se la rifan ante tanta gente y le hacen bien, ¿no? Yo creo que nunca vamos a estar satisfechos, siempre queremos más. Sin embargo, somos un poco optimistas al respecto y creemos que va creciendo y que seguirá creciendo, aunque sea poco a poco, desgraciadamente, ¿no? Pero esto es una prueba de que existe mercado, de que existe gente que le gusta el rock and roll y eso está bien chido.
límite, ¿no? Procuramos ponernos etapas a corto y mediano plazo, ir, como decía hace rato, ir poco a poco, paso a paso, y de repente volteas para atrás y llevas un buen camino recorrido, ¿no? Entonces, pues la única vía que tenemos es seguir sacando discos, seguir tocando, seguir haciendo videos y seguir haciendo lo que nos gusta. Igual salir a otros lados, ¿no? Que luego nos dificulta por el hecho de no tener un apoyo tan grande, pero poco a poco lo hemos hecho en ese disco, se da un paso en ese sentido, y ojalá algún día vayamos a otros países, y eso, digo, nos suena de repente en otros lados, pero luego es bien difícil uno por sus propios medios ir hasta allá. Sin embargo, pues puede ser una meta a mediano plazo, como decía Bobby, ¿no? Igual ir a otros lados, a otros países, aquí igual al norte, al sur, a donde sea, pero el chiste es expandirse, ¿no? Buscar dónde hay gente que quiere escuchar tu música y que lo siente igual, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el siguiente paso después de Urbania? Ahorita estamos haciendo una gira, hemos estado toda la semana tocando en escuelas, haciendo mucha promoción. Vamos a tocar mañana con los Bunkers en Los Reyes, y luego vamos con el Panteón otra vez en Cuautitlán, y así vamos sacando fechas. Poco a poco, de repente hay muchas, de repente hay una escasez, sin embargo, ustedes estamos buscando, y afortunadamente ahorita con el disco, y como apenas va a empezar bien la promoción a fondo, tal cual, esperamos que se vayan juntando más fechas, ¿no? Así, ahorita el plan es inmediato, es hacer promoción de este disco, como podamos, tocando donde se pueda, y esperando que la gente lo conozca, no es lo que esperamos, ¿no? que nos vean un show y ya se anime después de tocar el disco. Vemos que van con el Star System, es decir, lentes oscuros, como lo hacen toda banda. ¿Es un cliché también o es parte de ustedes, de la esencia? Es un cliché de rock and roll, hermano. Es como decirle a un reportero que no lleve su grabadora y su cámara. Sin grabadora y sin cámara, güey. Yo creo que la música, o sea, no... Es importante escuchar, antes de juzgar o de criticar, lo más importante es escuchar, ¿no? Cómprate el disco, lo escuchas y ya tú decides a qué te suena, tú decides si te gusta, si no te gusta, ¿no? ¿A qué suena Eufemia? Pues a Eufemia, ¿no? Como te decía hace rato, o sea, somos una mezcla de muchas influencias, no renegamos de ninguna, al contrario, nos comparan con un montón de bandas y eso nos hace sentir orgullosos, ¿no? El día que nos comparen con Maná, a lo mejor sí estaría triste, pero afortunadamente... Las críticas siempre han sido buenas y eso es gracias a ustedes. ¿Y cuáles son las influencias de Eufemia entonces en este sentido? Si las comparan con grandes bandas, ¿cuál es la referencia de ustedes? Sí, como te decía hace rato, nos gusta todo el rock and roll clásico, desde los Beatles, desde Buddy Holly, Elvis. Nos gusta mucho el punk, por ejemplo, nos gusta mucho The Clash, ¿sí? Y luego, generacionalmente nos tocó vivir así a full, grunge, Nirvana, Pearl Jam, Motorhead, entonces, esas bandas fueron las que nos marcaron, las que en algún momento nos motivaron a comprarnos una guitarra y hacer música, ¿no? Entonces, a eso suena Eufemia, a un revoltijo de todo eso. Última pregunta, por favor. ¿De dónde surge el nombre Eufemia? El nombre de Eufemia es una broma, es un chiste local. Cuando empezamos, como te decía aquí, que somos bien fans de Pearl Jam, por ejemplo, y el nombre de Pearl Jam es porque la abuela de Eddie Vedder se llamaba Pearl. Entonces nosotros jugamos y decíamos, si ese fuera nuestro caso, ¿cómo sería? Y era Eufemia. Entonces lo decíamos de broma, se cerró un evento, nos pidieron el nombre de la banda y dijimos, Eufemia, ¿no? Se lo cambiamos y se quedó. Nunca se cambió ya. Cámara.